Oh shit, here we go again. Gana 4-0, puso todo el mérito de sus individualidades, trabajo colectivo, cada uno de los jugadores aportó con lo que tenían, sobre todo logran destacar una gota adicional de fútbol. La cara de felicidad de Ismael, las palabras emotivas de Pedro Ortiz, la verdad, presencia en la final, presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores del siguiente año, la verdad es que no es poca cosa. Además que solo uno, como lo decía hace un momento, ante tantos buenos equipos, realmente Melec fue el mejor. Después todos los partidos son difíciles, la verdad que los equipos se preparan muy bien, pero bueno, nosotros tratamos de hacer lo nuestro, imponer nuestro juego, seguir nuestro camino y creo que eso nos da fruto. Te tocó variar en las duplas, a veces con línea de dos, a veces con tres, pero te adaptaste rápidamente al que esté ahí, ahora con Sosa. Sí, sí, lo importante es bueno, que los chicos que se acoplen se sientan cómodos, que logremos nosotros de atrás brindarle seguridad lo más adelante para que ellos puedan marcar la diferencia. No hay mucho tiempo para festejar pensando en lo que se viene, ¿cómo lo ves? Sí, esto se me lo dice. Esto es loco lindo. Estamos en una gran institución, la más grande del país, estamos muy felices, estamos muy cómodos y bueno, a disfrutar hoy, mañana con la familia, que es la que siempre está. Quiero también felicitar a todos mis jugadores, a mi cuerpo técnico, que siempre están ahí, que siempre están empujando a todos, como he dicho, la dirigencia, a toda la afición, a toda la hinchada que seguramente esta noche lo celebrarán y nos hubiera gustado haberlos tenido aquí en el estadio para poder celebrar con ellos. Y sobre todo a mi familia, a mi mujer, Alejandra, que también es la fundamental en mi vida, y a mi familia. Mi familia, mis padres, mis abuelos, que desde el cielo han estado empujando siempre y eso ha sido también fundamental para conseguir esta victoria. Estamos en vivo, seguramente lo están viendo, así que éxito. Gracias. Correcto, ahí estaba el profesor Ismael Rescalvo, director técnico del Melec.